Hola, buenas. ¿Qué pasa? Epa, con el mute. ¿Se me escucha bien? El sonido del juego, por favor. Vale. Muchísimas gracias, Paintball7, por el follow. A Bandicoot21 también. A ManuPJ-bajo también. Nuevos seguidores ya se unen a nuestra banda. ¿Y qué pasa, Manu? Viene de Telegram. Perfecto, tío. Acabo de colocar el mensaje. Raúl Valhalla, un fijo desde el otro día también, hablando diferentes cosas, sobre todo del ring estuvimos hablando, y nos dice Raúl que yo me pasé este juego hace un par de años y me gustó mucho su gameplay y exploración. Pues Raúl, llevo unos cuantos horas ya con el Dragon Dorma. Es como si fuera el Elden Ring, entre comillas, de la época, sin contar los Souls de aquella época, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tampoco es que me ilusione mucho y me echa un poco para atrás los gráficos. Claro, es que este juego en su momento se veía bien, pero es que ahora lo juega y con todas las cosas que hay gráficamente, pues no veas, ¿no? Pero bueno, Lord 200.973, muchísimas gracias por el follow, bienvenido a nuestra banda. Y nada, abro directo y sí, de Capcom, sí. ¿No lo conoces? El Dragon Dogma Dark Arisen. Es la expansión. O sea, lo que es el paquete completo, porque el Dark Arisen era una expansión, era un DLC. Y sacaron luego ya, como quien dice, una expansión con todo el juego. Pero está el Dragon Dogma y el Dragon Dogma Dark Arisen, ¿vale? De Greycat, otro seguidor. Muchísimas gracias y bienvenido a la banda. Y nada, y lo que he dicho, linkeros y linkeras, voy a estar hasta las 7 de la tarde, incluso un poquillo antes, ¿vale? Por el tema de que a las 7 hay un evento de Apple. Y mientras que ya hago el deporte que hago aquí cada día en mi cuarto, que hoy no he salido por el tema de la lluvia, pues me veo la conferencia de Apple, a ver qué presentan y demás. Y ya está, pero bueno. Sí, eso sí es verdad que me estoy dando cuenta, que te da bastantes posibilidades para el tema del personaje. Lo que pasa es que yo veo con escudo y espada, todavía no he explorado ni lo que es el tema de los arcos, sobre todo el ataque a distancia, pero lo que me está gustando son los peones, o sí, se llaman peones, ¿no? Los compañeros que te acompañan, que al final puede ser un grupito de cuatro. Y está guay, y estoy en una misión que hay que cargarse a un glifo, una especie así de león con alas volador o lo que sea, y la dificultad me está costando un poco, ¿eh? Y eso que lo he puesto en fácil, tío. Pero ya sabéis, todos estos juegos me los estoy pasando en fácil para lo más rápido posible quitarme de toda esta morralla de Play 3 y en un futuro comprarme la Play 5. Ahora hablamos de la Play 5, ¿vale? Este juego gana mucho con las horas, ya lo verás bien. Sí, tío, pero Raúl, yo me lo quiero pasar lo antes posible. No puedo estar aquí, ¿sabes? Ya sabes que estoy pasándome todo lo que me queda de Play 3 lo más rápido posible, tío. Para gastar, no tener, como quien dice, tanto tiempo esperando. ¡Hostia! Que he cogido la. Ay, que cogí a mi compañera. Por cierto, se llama Yuna, una como mi gata y demás. Y tengo también a Amelie y tengo también a Ali, ¿vale? Trae así en buenorra. Una con arco, otra con bastón de maga y otra con espadín, ¿vale? Pero bueno, esto por aquí. De Cantonos, muchísimas gracias por el follow. Se une a nuestra banda, tío. Ay, que me muero. Y nos dice un mensajito. Ah, Manu PJ, ¿el Elden Ring cuántos gigas ocupa? Pues no lo sé. Raúl, tú tienes el Elden Ring, ¿no? Pues no lo sé, hermano. Creo que son 60. ¿60 gigas o 70? Creo. Vamos. Y de Cantonos, bueno, Raúl Bajale, me refiero a que a más avances, más rico es el gameplay. Aunque te lo pases rápido, mejorará. Claro, sí, eso espero que sí, tío. Porque me está costando mucho la batalla, vamos. Y hola Antonio, simplemente saludarte y desearte buen stream. Muchísimas gracias. Estamos en uno de tus grupos de Telegram. Son canales, no son grupos. No son grupos. Nunca lo voy a entender. Y somos también streamers, musicales en este caso. Si te podemos ayudar en algo, dinos que llevamos 4 años aquí. Hostia, pues muchísimas gracias, tío. Yo también me dedico al tema de la música. Canto así en mis ratos libres, toco la guitarra, el piano. Pero el DJ, el tema del DJ lo dejé hace ya bastante tiempo, hace 2 años, pero también le pegó la música, tío. En su momento hice remix de música electrónica, además, tío, con el FL Studio. Y me gustaría un día hacer directo retomando esos temas que tenía por ahí grabados, porque los proyectos los tengo guardados, tío. Pero bueno, pues mira, ahí Raúl, 60 y pocos gigas en Play 4. Eso es lo que más me había dicho yo, tío. Te noto acento andaluz, claro, es que soy de Andalucía. Y bueno, y eso, lo de la Play 5, para quien esté por aquí, que eso, que ayer me comentaron, un momentillo, que voy a leer las tres mensajes para que veáis que no miento. Ayer yo saqué información, que no voy a decir cómo, evidentemente, de Game, ¿vale? Se viene ya stock este mes, sí o sí, ya prepararos. Ojito a mañana con Amazon, ¿vale? Por la mañana, de 9 a 10 de la mañana o de 9 a 11, como siempre, ¿vale? Y entonces saqué una información de Game de que le van a llegar a las tiendas un pack, que es la consola, con el GT, con el Gran Turismo 7,
con el Horizon Forbidden West, una suscripción de PlayStation Plus de 365 días, y lo del mando DualSense creo que es un mando DualSense adicional. No me quedó muy claro si era el con el que tenía la consola, que no creo que lo tengan que mencionar, y si lo mencionan entonces es un mando adicional, ¿vale? Y dije esto, y esta mañana me ha escrito Daniel Ferreira, que me ha dicho, hola Antonio, os leo textualmente, ¿vale? Para que sepáis que yo no miento, y lo más seguro que grabe un vídeo esto. Si esta semana sale esto o abre Microsite, grabo un vídeo enseñando todo esto. Hola Antonio, te envío este mensaje porque me acaban de contactar de Game, de un centro comercial de Valencia, ofertando justamente el último paquete que has anunciado. Sale por 790, confirmado entonces. Y luego tengo también Edgar, que pone, buenas Antonio, confirmado lo de Game, me acaban de llamar para formalizar la reserva de Play 5, GT7, Horizon, mando extra y PS Plus de un año. Y ampliación de garantía, 830 euros. Y luego también tengo un mensaje de Gaizka, que pone, creo que ahora es el chico que lleva el grupo, es un canal, pero bueno, estoy apuntando a varias tiendas de Game de aquí de Bilbao, he llamado y me han confirmado el chico que efectivamente están llamando para el pack que ha avisado hoy. Me ha dicho que tengo bastante delante, pero que no le sorprendería que llegase hasta mí porque mucha gente está rechazando el pack, que son 830 euros, lo que nos ha dicho nuestro compañero Edgar, y que al menos en su caso el seguro de la garantía hay que cogerlo obligatoriamente. En concreto, la tienda en la que me han dado esta información es el Game del centro comercial de Zubiarte, ¿vale? Este chico es de Bilbao. Así es que nada más, de momento esas tres personas que me han confirmado lo que yo decía ayer, que tenía una información y me siento bastante contento, ¿vale? Con la fuente que tengo ahí. Pero ¿cómo la compro desde Amazon? ¿Debo hacer algún paso previo o meterme cuando lo saquen y comprarla? Pues Raúl, en mi canal de Telegram siempre aviso de los primeros en Amazon. Tienes que hacer Prime y en cuanto dé el aviso, meterte lo más rápido posible y comprarla, ¿vale? Yo estoy en la lista de Game, he llamado y me han dicho que se lo han dado a pocas personas. Yo estoy de las siguientes. Es bastante caro con los Paestones. Seguro obligatorio que se lo metan por el vocabulario que nos banean, tío. Sí, a ver, ha dicho un chico que son 790 euros. 790 el pack. Que de verdad me parece muy un poco caro, tío. Porque es que la suscripción de PlayStation Plus sobra. Pero sobra literalmente. Pero bueno, que esos son. El pack debería ser 720 algo, como el de MediaMark. ¿Os acordáis el de MediaMark? Que era un mando Spider-Man Ratchet and Clank. Pues este pack sería igual. Pero como te meten una suscripción del PlayStation Plus, que son 60 euros, pues nada. En fin, Charles37, muchísimas gracias por el follow. Y Dablito2, muchísimas gracias por el follow también. Se une con nuestra banda. Y es súper caro. Como está diciendo Dablito, bienvenido, tío. Y yo mañana trabajo de 7 hasta las 3. No sé cómo voy a estar atento. Pues Manu, te lo vas a perder. Ya luego revisas los mensajes del Telegram. Y si ves que ha salido esto, lo siento mucho, tío. Es que mañana es el día de Amazon. Yo he puesto ya por mañana. O sea, más que mañana. O sea, más que la semana que viene, apuesto por esta semana, tío. De salir en Amazon sale a las 9 de la mañana, ¿no? Sí. De 9 a 11, como mucho. Los horarios son muy puñeteros. Algunas veces ha salido a las 9 y 20, otra vez ha salido a las 10 y media, otra vez ha salido. Pero siempre de 9 a 11. Y no, evidentemente seguro no hay nada en esta vida. Evidentemente no, Amazon lleva un mes y medio sin stock. O sea, no deis, después de un año y medio, tío, no me preguntáis. Pero es seguro, seguro no, estamos hablando por hablar. Nadie de Amazon que trabaja me ha confirmado esto. Simplemente es que llevo un año y medio en esto. Y creo que tengo, como quien dice, bastante conciencia de hablar más o menos con propiedad. Y decir que mañana me parece que puede ser que salga en Amazon. Más que nada por los indicios que he visto en Amazon Reino Unido y demás. Y que ya va siendo hora, pero que seguro no es nada, absolutamente. Pero es que nunca es seguro, porque Amazon no te avisa. Avisa minutos antes si cambia la frase Prime o si no cambia la frase Prime directamente y sale, ¿vale? Pero que seguro no es nada, es que no te lo dicen ni ellos. O sea, que imposible. Eso es imposible saberlo. Y lo de Going, pues nada. Pues ya cada uno es mayorcito para comprar el pack en game o no, tío. Pero la verdad es que es muy caro, pero muy, muy caro, ¿vale? Bueno, aquí estamos. ¿Cómo lo veis gráficamente? No sé si estoy transmitiendo 1080p y 60 fps, pero ya te digo que tampoco es que... Bueno, a ver. Para el tema de la PlayStation, pues sí, estaba bien. Pero bueno, soy nuevo, perdona, tío, por esa pregunta. Ah, no, te preocupes, Dablito, no, pero nada, que no te preocupes, que seguro no hay nada. O sea, que en Amazon no se sabe nunca eso de seguro, te digo. Imposible, tío. Simplemente que estés atento mañana. Un consejo al Telegram de 9 a 11, que ya me preocupo yo de amargarme a la vida y estar atento y pegado para que os avise, ¿vale? ¿Qué más? ¿Hay alguna información del stock en packs de Orange? No, yo de Orange no aviso ya. Lo siento, pero de compañías de móviles que te obligan a lo que sea, yo lo siento, pero no.
Yo Amazon Game, Fnac, MediaMarkt y El Corte Inglés. Y la Caixa en su menor medida. Pero ya de más tiendas, lo siento, tío, pero no me preguntáis porque no tengo ni idea. Demasiado, que en su momento avisaba de muchísimas más. Y ya como quien dice, tío, no puedo, estoy solo. Llevo yo solo el canal de Telegram de 30.000 personas y no puedo, tío. Avisar de más tiendas y buscar tanta información. Me siento muy contento porque la información que me filtraron ayer ha cumplido como estoy viendo. Habéis visto ya otras personas que me la han confirmado. Y estoy bastante guay, tío. Así que la persona que me la ha filtrado un game de España, que evidentemente no voy a decirlo, le tendré que dar la gracia esta noche. Y nada, no me gusta, tío, Raúl, no sé si estás por aquí, tío. No me gusta que se canse, tío. La barra de estamina, tío, es que hago cualquier movimiento y se cansa con nada, tío. De verdad, eso no me gusta nada, tío. Pero bueno. A ver si hay suerte. Pues a ver si, tío, a ver si mañana tenemos esto. Manu, perfecto, no sé, no sé. No, si eres un máquina, tío. Sigue así, nada, muchas gracias, tío. A ti por preguntas, pero lo siento de verdad. Yo creo que si el tema de Game, o sea, de Orange, métete en la página. Creo que está por ahí la consola en la tienda de Orange puesta. Yo creo que el otro día la vi, no sé. Que como que tengo el Linktree puesto el enlace, pues vale, pero bueno. Que eso, tío, que tengáis mucha suerte mañana si sale el stock. Y que no os dejéis de moveros, tío, en este mes de marzo, macho, que ya va siendo hora de que es un mes importante del stock por fin, tío. Que febrero ha sido un mes vacío y enero prácticamente también. Salió lo que sobró de Navidades, así es que ya marzo por fin vuelve al stock y como siempre estáis siendo avisados una semana antes, tío, así es que... Pero bueno, si no tuviera resistencia no podría estar para los jefes tan caros. Sí, la verdad es que no estoy trepando mucho por los jefes, ¿sabes? Pero bueno, ¿por qué en Amazon siempre suele salir por la mañana? Nunca por la noche. No, siempre por la mañana en Amazon. Pues no lo sé, sinceramente, Dablito. Son cosas de ellos. Es que es muy raro que salga por la noche. Yo llevo un año y medio con el stock y la única vez que salió por la tarde fue en diciembre de 2020, que salió a las 3 de la tarde. Ese fue el stock más tardío que salió. Me acuerdo cuando MediaMarkt y Fnac lo sacaban por la tarde. Y al final, como quien dice, ya casi todas las tiendas lo sacan por la mañana. Supongo para el tema ese de... No sé, pues de quitarse a gente y eso, pero a ver, es lo que hay, tío, desgraciadamente. Hice un pedido en Orange, encargué la Play 5, me pone que ahora está pendiente de stock para enviarla. Bueno, pues ya está, si la has hecho, tío, es solamente esperar, ¿no? Pues tengo que cuando entre. En este juego puedes subirle a cualquier enemigo grande como si fuera... Sí, saludos de Coloso, me voy a seguir con Elden Ring. Venga, Raúl, tío, pégale caña, yo me quedo aquí con este Elden Ring en especial, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, únete a la compañía. Que se viene el glifo. Que se viene el glifo. Fijar mi Elden Ring, ¿os gusta o qué, y yo? Madre mía, macho. Y tengo que hacer una especie de... Tengo que hacer seis misiones separadas en grupos de dos, ¿vale? Tengo que hacer estas dos para luego obligatoriamente hacer otras dos, ¿sabes? Pero las dos siguientes no puedo mientras que no haga estas dos. Así es que esta misión hay que hacerla por huevos. ¿Me puedo decir qué hago, por favor? Estamos aquí en plan de... No sé, en plan... ¿Vale? Aquí he visto un círculo. Sí, el círculo rojo este que está aquí en mi mapa, este. ¿Le tengo que dar al círculo, no? ¿O qué? Hablar. Vale, perdona. Será mejor que llevemos remedios para varias males. Pueden salvarnos la vida. Hay gigante de un solo ojo en el exterior. Ah, vale, que está aquí, que tengo que hablar con él, ¿no? Hablar. Hacer que vuestra presencia sea decisiva. ¿Pero qué quieres que haga, tío? Madre mía, ya empezamos. ¿Pero y yo qué hago? ¿Me puedes decir qué hago? Hablar. ¿Te puede meter aquí Alice o no? Hola. ¿Por qué me pone esto aquí? No creo que esto sea tan... A ver, un momentillo. Pero ¿dónde está, tío? Que no la veo. No sé, no, yo no la veo por ningún lado. Gracias. Bueno, pues ya tú a tu rollo, ¿eh? O sea, a tu rollo. Tú en plan de abre las cosas, cógela, no pasa nada. ¿Dónde hay un goblin? Tío, me sigue poniendo estas mierdas, tío. Y no sé por qué, macho.
Nuestra táctica es buena mantenerla. Pero ¿qué hago, tío? Mamma mía, colega. En fin. El pack que encargué de Oran es PlayStation 5. De disco GT7, Horizon y los cascos por 650. Buah, pues buen precio, sinceramente. Al final, todas las compañías este mes van a sacar el mismo pack, por lo visto, tío. Se cumple otra de las conclusiones, que siempre suelen sacar packs parecidos, claro. El Gran Turismo y el Horizon Forbidden West. Y menos mal que no te meten el del Ring, ¿sabes? No, te meten los dos exclusivos de Sony. Aquí hay un circulito morado, pero y yo, que es que no sé qué hacer, tío. Me estoy. A ver, voy a echar de mano de la guía. Creo que la tenía por aquí. Estamos en órdenes reales en el azote del grifo, ¿no? Vale. La primera tarea será hablar con los voluntarios, en concreto con su líder, que estará junto al exterior. Vale, ahora sigáis, hombres, porque cuando lleguéis al punto en el que hay que colocar un cebo, dicho cebo será un goblin, así que mata a uno, deberá encontrarlo fácilmente a la cercanía y coloca su cadáver en el punto. Vale, pues muchísimas gracias, porque es que ni el puñetero juego me ha dicho lo que tengo que hacer. Cago en su muerto, pero bueno. Vale, pues aquí está. Vamos a poner un goblin de estos aquí. Iván Peteiro, muchísimas gracias por el follow, tío. Se une a nuestra banda. Muchísimas gracias, tío. Eres bienvenido a escribir cualquier cosa del chat si quieres. Vale, pues venga, ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí el dragón del Elden Ring? Ahí viene. ¿Dónde? ¡Buah! ¡Oh, que me pegó! ¡Pa, pa, 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 pa! Buah, chaval, que me per... Buah, chaval, que me perdió la llegada, tío. Papá, ¿alguien sabe si haya estado en alguna tienda? No, las tres personas que me han escrito, Iván, han sido de Valencia y de Bilbao. Y otro chico que no me ha dicho exactamente de qué game era. Pero vamos, que no, ninguno era de... Buah, tres barras de vida, ¿eh? ¿Estáis viendo arriba la vida? Circulitos que representan cada barra. Otra vez estoy cansadísimo, tío. Vale. Y le tenemos que ir dando. Estás viendo que no le bajo nada de vida, pero que es lo que hay, ¿sabes? Que aunque esté en principiante, tío, el juego tiene unos bichos, unos jefes, que cuesta un poquito, ¿eh? A ver, ya le estoy quitando vida, pero que cada batalla, tío, se hace interesante, tío. Así es que... Pero de Madrid no sé nada, Iván. Manu sí lo sabe porque es en el game de Córdoba. Y... Vale, gracias, Pablito. Muchísimas gracias por pasarte, tío. Atento a mañana a ver si sale algo en Amazon, tío, y que tenga mucha suerte. Vamos, 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 vamos. Nuestras compañeras pueden caer, ¿vale? Y si caen, hay que acercarse rápido. Como esta que acaba de caer, ¿vale? Aquí y darle al círculo para levantarla. Ellas se curan, ellas todo, ¿vale? Luego también tengo el menú de objetos, que está aquí, curativo. Puedo para que se restablezca la salud o la estamina, la energía, por así decirlo, que es como lo llama el Dragon Dogma. Y nada, y... Ahí va. Pero está guay, ¿no, tío? La verdad es que poco a poco me va gustando un poco más, como ha dicho Raúl, tío. Upa. La verdad es que, vamos, bueno, en su momento en la Play 3, el Dragon Age Inquisición, o el Dragon Age, como quien dice. Quítate, quítate. Quítate. Madre que te parió, tío. Ya me ha dado, tío. Y... No caerá antes de resolver esto. ¿De resolver el qué? Guau, chaval, guau, chaval. Ahora. No, ahora no. Ya es que estoy cansadísimo. Es que de verdad, tío, es una puñetera. O sea, es una puñetera mierda lo de que se canse cada 3x2, tío. Pero es que no voy a correr. Estoy dando vueltas por correr simplemente. Pero es que me estoy gastando todo, tío. Tengo a mi amigo arquero. Debería.
Madre mía. Vale, vámonos ahora, vámonos ahora, vámonos ahora. Vale, ya le hemos quitado una barra de vida. Las barras, o sea, las vidas de mis personajes, de mis compañeras, no las veo en pantalla, tío. O sea, las tengo que ver, tengo que mirar el personaje literalmente, como veo que allí está Yuna, con barra roja de vida. Pero coño, me gustaría verlas como sale aquí, tío. ¿Ves? Que aquí tengo todas ahí puestas. Pero coño, me le podía poner arriba a la derecha o algo, tío, en plan de, no sé. Vale, según la guía, cuando le quitamos bastante vida, se mueve a un castillo y hay que ir detrás del glifo. Hay que ir detrás de, como quien dice, a ese sitio donde va. Y a ese sitio donde vamos está plagado de enemigos, ¿vale? Así es que también hay que pelear. Vale, a ver si ahora la cabeza. Tengo un K1 L1 de cuadrado. Luego también tengo, ¿vale? Tengo poderes especiales. Si pulso el R1 que pone azote del cielo, ¿vale? Luego está el ataque fuerte, el ataque flojo. Vale, voy a poner una poción o lo que sea. Creo que tengo una poción que es de energía y salud. Curativo. Esta, ¿no? Sí. Bastante energía y salud. Vale, perfecto. Y consume y recupera un poco de energía y salud. No, no lo voy a gastar todavía. Vale. Vale, fuera, fuera, fuera. Guapito. Que hay goblin, tío. Ahí viene. Toma. A eso no me dura ningún golpe. Se va, ¿no, tío? Ha oído su sonido cuando ha cambiado su suerte. ¿Ves? Cuidado, un tro. ¿Y ahora qué? Nos podemos dejar atrás. Vamos, así, a la torre de la luna de azul. ¿Dónde está el pavo, tío? Persiga al grifo que huye. Aquí hay un NPC. Aquí está, aquí está, aquí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Venga, tírale. Vale, es verdad. La guía decía esto y luego cuando lleguemos allí se puede liar la mundial, no lo siguiente. Esperamos, donde ha ido el grifo está ha volado al quinto coño. Así que veremos para lo que podamos tardar, ¿sabes? Por cierto, no sé si hay montura en este juego, pero el mapa es un poco grandecito, ¿vale? Y no me hace gracia que no haga montura, que no haya monturas, tío. Porque te puedes tirar aquí media hora, como quien dice. De hecho, el mapa, os lo voy a enseñar, lo poco que llevo, como quien dice, abierto. Pero vamos, hasta aquí he ido ya. Hasta aquí. Pero ya te digo, misiones secundarias pocas estoy haciendo. Porque, lo repito mil veces, estamos, como quien dice, pasando lo que tengo pendiente de Play 3. Para dar la bienvenida a Play 5 en un futuro con ya todo pasado y no tener nada pendiente. Tengo por ahí la PS Vita. Pero bueno, la PS Vita la cojo por las noches algunas veces cuando ya me pasé la Play 3. Y ya está, ¿no? Incluso la puedo coger teniendo Play 5 y se acabó. Pero, y si hay algún juego sin de PS Vita que me... Porque Gravity Rush me lo estaba ahí pasando, pero no creo que me compre. No sé, ya veré si en Eneva lo tiene alguien de segunda mano. Creo que a este, ¿no? Sí. Y eso, y entonces mi idea es, como quien dice, terminar todos los juegos de Play 3 en marzo. En marzo, digo yo, mis cojones, en marzo. En junio. Y en junio comprarme la Play 5 a ver cómo está el tema de la stock. Pero bueno. Los últimos dos juegos que me había pasado va a ser el Metal Gear. Ya lo sabéis, el Ground Zero es el prólogo. Y el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Lo que es el gran Metal Gear Solid 5. Por sí mismo. Y ese ya será el último juego de Play 3. Que lo voy a disfrutar como un enano. Porque para mí Metal Gear es la mejor saga de videojuegos. Y aún así no me pasa todavía eso, ¿sabes? O sea que estoy un poco empanado, tío. Yo, el pavo que se mete y ahora espero que esté en la puerta ahora. Si me deja comprar, tío, compraría algunas cosillas. Porque la verdad es que estoy un poco jodido por el tema de los objetos, pero bueno. Se ha perdido, ¿no? Sí, se ha perdido. ¿Puedo darle la guía? Vale. Ahora sigue su hombre por el camino. Cuando llegue al punto en el que hay que colocar 11, vale. Cuando aparezca el grifo, no debería ser mucha conversación sobre los enemigos. Una vez dentro, vale. Cuando finalmente puedo encontrar el camino, unos cuantos bandidos, probablemente también un golo. Cuando finalmente llegues a la torre de la luna azul, verás una escena y cuando termine, pasas por la puerta para ir al interior de la torre. Vale, pues nada. Kildech, muchísimas gracias por el follow, tío. Bienvenido a la banda. ¿Cómo coño llego a la torre esa del...? Tío, ya... Ah, mira. Dios, pero ¿cómo voy hasta ahí, loco?
Mamma mía, yo creo que el tío ya lo perdió, loco. Ya lo hemos perdido. Ya lo hemos perdido al tío, loco. Ya lo hemos perdido. Creo que sí. Creo que lo hemos cagado por bien. Misiones. El azote del grifo, la tengo puesta. Es que ese tío no se te la cae metido ahí, tío. Pero bueno, a ver. Voy a comprar. A ver, ¿qué puedo comprar aquí? Y ya veis en plan también el juego, el tema de la ciudad y eso. Curativo. Curativo. Para recuperar un poco de salud, bastante la salud. Y esto vale 300. Y tengo 40.000 monedas. Me llevo unos cuantos. Las setas grandes que son para la energía. También me interesan unos cuantos. Vale, y ya está, ¿no? Y el papo robusto. Mira, esto también es bueno. Es que ya este peso 40 y 45 de peso. Yo tengo lo que es de carga, ¿eh? Cuidadito. De hecho, pues como se nota, tío. Vale, voy a dar algunos objetos curativos. Dar a ligero, a Yuna mismo. Unos 4, vale. Dar a Amelie, que es la que menos peso tiene. 3. Dar Yuna 3. 4, vale. Dar a Amelie. Vale, yo me quedo con esto. Es que todo esto que tengo aquí, tío, telita, ¿sabes? 42. Pero bueno, no tengo ni idea de cómo seguía el tío. El tío se ha metido en la ciudad y me ha abandonado. Y no me ha hecho ni puto caso. Así que. Pero bueno, a ver dónde tengo que ir. Creo que, a ver, el camino más o menos sé dónde está, pero bueno. Porque simplemente es dar la vuelta por detrás y ya está, ¿no? En mapa, dar la vuelta por aquí, no creo que sea. Porque es imposible, sino da. Supongo que es por aquí arriba, ¿no? A lo mejor en este huequecito que se viene aquí, ¿no? Torre, este huequecito que hay aquí se podrá, digo yo, ¿no? Tío, pero me da mucho coraje, macho, porque es que han desaparecido, ¿no? Que no. Bueno, es que esto es lo que pasa algunas veces, tío, que ahora tienes la sensación que estás haciendo una misión sola o que no estás en la misión, tío, y pierdes la esencia de la misión, tío. Pierdes lo guapo de eso, de que una bestia herida irá a la Torre de la Luna Azul. Sí. ¿Ves? Con estas conversaciones, vale, guay. Pero pierdes la esencia, tío, de lo bonito que estabas haciendo una misión, tío. Estabas haciendo una misión de un grifo, de repente se. Por aquí, Alice. ¿Por dónde? He dicho eso, Alice. No sé. No me gusta, tío, el tema este de abordar sin la misión, tío. No me gusta nada, macho. Esto, aquí no. No, no, no. Aquí no, porque va a dar la vuelta a esto. Tiene que ser por aquí, por el caminito este, vamos. Por este caminito que está aquí, guau. Entonces no me gusta cómo abordar la misión, tío, porque está súper guapo, macho. Y es que y a esos pavos de arco, uff, luego me vi negro el otro día para pa matarlo. De hecho es que no lo maté, porque te subías arriba y te pegaban, tío. De hecho es que había pasado de ellos. Es que me canso con nada, tío, de verdad. Me canso con nada, tío, ¿eh? Mamma mía, tío. Ahora encima han matado a mi amiga. Tienes que. Algunas veces el juego se vuelve asqueroso, no lo siguiente, ¿eh? Lo digo desde ya, tío. Tiene bloqueo. Vale. A ver, esos dos, dejadlos en paz. Os podéis venir, tío. No es que tienen arco, tío, y yo no tengo arco, que me acerco a matarlos y no me van a dejar ahí yo. Y la torre de la luna de esa mierda no sé dónde coño está. Le voy a dar la vuelta y como se corta aquí el camino. Como esto no. A ver, lo estoy viendo ahí, ¿no? Míralo, tío. Eso se corta ahí, loco. Pues dime tú cómo por dónde coño voy, entonces. Dime tú por dónde voy entonces. Porque aquí no se puede hacer. ¿Cómo voy hasta allí? A ver. Ah, verdad, aquí hay una. Hay una. Hostia, tío, es que no tengo ni idea de cómo ir para allá, tío. Mapamundi.
Hay aquí, como quien dice, una puertecita, como diciendo que a lo mejor hay un acceso directo. Pero no tengo ni idea, tío. Pues hay que poner, donde está, no te preocupes. Tan solo tienes que seguir a los soldados y ya te llevarán allí. Además de que ya estará marcada en el mapa al noreste de Gran Soren. Claro, Gran Soren es esto y noreste. Vale, pero ¿cómo llego hasta allí? Porque estoy viendo que tiene que estar por allí al fondo del todo. Por allí, guau, chaval, mamá mía. La de vueltas que vamos a dar, loco. Ah, tío, es que no se puede correr ni nada, no tienes monturas, tío. Te cansa, mamá mía, chaval. Telita, ¿eh? Tienes que correr un poquito y pararte. Ahora aquí no se puede, ahí no se puede. ¿Ve? Allí está, mira, allí está la torre esa de la luz, esa es. Seguro, vamos. La cuestión es cómo llegamos hasta ahí. Esa es la cuestión. ¿Cómo llegamos hasta allí? No nos paramos. Bueno, no hace falta que se pare, sino que voy andando. Simplemente recupero un poco y ya está. Pero hostia, una montura, tío, aquí vendría de puta madre. Creo que no existe montura en este juego. Con eso digo todo. En verdad. Y el agua, no te puedes meter en el agua. Porque se han inventado que hay un monstruo. Y no te puedes meter en el agua. O sea, se han inventado que hay un monstruo. Y que en cuanto tocas el agua empieza a chorrear sangre por todos lados, loco, y no puedes. Y te quedas tú diciendo, ¿en serio? Vaya. Hay unos goblins de esos, ¿no? Apártate de ahí, apártalo de ahí. Nada, yo no se puede apartar de ahí. Vale, manda monedas, ¿no? Sí. Serán fáciles, supongo. Ya, ¿quién ha tirado eso? Ah, ya estoy cansado, tío. De verdad, ¿eh? Es una cabría que te cagas, tío, ¿eh? Es que no hago nada, tío. Y es que, mamma mía, es que no hay ninguna mejora de todavía. ¿No viste una mejora de que aumenta la barra de energía o lo que sea, ¿eh, tío? Es desesperante, tío. Es desesperante, pero bueno, que ya está. Vale, a ver por aquí. Que esto aún así no creo que sea el camino por aquí, ¿eh? Pero vamos a asomarnos ahí. Uy, esos alados son un coñazo enorme, tío. Un coñazo enorme. Aunque tengo el poder este de. Ahí está. De bajarlo al suelo. Vale. Los poderes especiales sí te gastan estamina, pero lo que es el atacar simplemente no te gasta ello. Curativo. Y es que encima, ahora tú quieres utilizarlo y no puedes, ¿sabes? Tienes que dárselo a mí y volver aquí y utilizarlo tú, ¿sabes? No sé, en plan, me puedes poner desde el menú de ella, usar y elegir a quién se lo puedo dar. Pues algunas veces las armas me las impregnan de fuego, ¿sabes? Y yo hago daño, yo hago de baile, tío. Ah, que no se muere, coloco. Vale, nivel 24, perfecto. Vale, ¿dónde vamos? Aquí, mapa. Aquí a la derecha. Pero vamos a comprobar que evidentemente hay final del camino, que es un risco, por así decirlo, y que no se puede ir al otro lado. Yo creo que nos estamos equivocando, y encima es de noche, ¿sabes? Pero vamos a ver si no acabamos el directo, linkeros, linkeras, y esto no lo terminamos, esta misión, ¿sabes? Lo estoy presintiendo ya, o sea que no. Lo presiento, vamos, que no vamos a llegar ni de coña. A ver, hay que ir por allí, ¿no? Y ya para allá. Sí. Vale, pues entonces rodeando este de aquí, que es la torre de lo que he visto antes, vamos. Tengo una linterna, pero si no tengo aceite, no puedo equiparla, que es esta.
Añadir aceite. No, no tengo. Usar. Bueno, se ve un poco, pero vamos. No, no, es por ahí arriba. Dar la vuelta a todo eso. Es cuando tenga, como quien dice, energía suficiente. Vale, puedo entrar por aquí. Pero es tontería porque aquí dentro no hay nada. Sería seguir este camino blanco y espero que esto te comunique con eso. Que según lo que hemos visto, creo que sí comunica. Vale, paramos de correr. Es verdad, ahí entré yo en su momento. Y después de este hay un juego. O sea, que es el siguiente por aquí, Arisen. Si me hablaran los soldados. O sea, el siguiente juego que me pasaría sería el Kingdom of Amalur: Reckoning, que es un juego que también salió para PlayStation 4 en HD. Mierda, los lobos estos, tío. Estos son jodidos. Ya, con el L1. Ese ataque mola mucho. Ese es muy bueno. Le voy a darle uno y pone azote en el, no, sería ataque raudo. Ese. Pero sí gasta estamina. Me han pillado. Vale. Aquí la ayuna está hecha mierda. Que por la noche, tío, salen un montón de enemigos, ¿sabes? Y alguna vez tienen la sensación de que no. Sube de nivel Yuna. Esos personajes son peones, ¿vale? Que yo le he puesto el nombre que yo quiera. El mote que yo quiera también. Y puedes tú poner los que tú quieras, ¿vale? Puedes crearte los que tú quieras. O sea, los puedes reclutar, como quien dice, en una especie de reclutamiento de peones que hay. Y algunos son cogidos de internet. Otros personajes. Ahora no tengo linterna y no veo nada. Yo no sé si vosotros veis algo, pero yo no veo nada, tío. Vaya, al final te encuentras una situación, tío, que al final es que el juego te da asco literalmente, tío. En plan de, no veo, no tengo aceite, porque no habías preparado todo eso. Estamos en una misión que ya ni me acuerdo cómo que dicen qué misión estábamos. Pero bueno, a ver, está lo que hay, tío. Me lo compré en su momento. Y ahora hay que aguantar. Y apechugar, porque en su momento vendí unos cuantos juegos de Play 3. Antes de toda esta maratón. Y no. Y este no lo he vendido. No, este me lo paso. Y al final, pues tío, hay que apechugar y hay que pasárselo, ¿sabes? Y este está llamando a su amigo. Y se va a quedar con la gana. Vale, han matado a Meli. ¿No? No, a Yuna, como siempre. Este que. Hostia, este es un muerto de esos, loco. También hay zombies, ¿sabes? Oh. Otro dragón de estos, es otro lobo. Otro. Nos podemos ir, tío, por favor. Hostia. Es que no sé si el camino ya por aquí ya me quedo yo más tranquilo. O si tengo que dar más vueltas. Vale. Vamos, que lo mismo te puedes quedar aquí pilando todo el camino, loco, y ya está. Pero que no os preocupéis, ¿vale? Que yo cuando llegue a las 6:30, yo cierro el directo, tío, y ya está, tío. Y que hayamos jugado lo que hayamos jugado. Que hayamos subido de nivel lo que hayamos subido. Porque creas que no, esto te sirve también para subir de nivel. No todo es tan malo. Creo que tiene ciclo de día y noche en tiempo real el gameplay. Así que no sé si tarde o temprano llegar al amanecer y. Esta odisea, como quien dice, se habrá acabado, de comillas. Bueno, pues ya está, tío, te ha tomado por culo. Mapa. Tiene pinta de que el camino no es por aquí, ¿eh? No veo nada. Aquí veo un caminito.
Ya me he cansado. Y hay que ir para allá. Vale, perfecto. Y amiga, ¿dónde están? Ahí, ¿no? Vale. Vale, creo que el camino sí es por aquí. Que va, loco. El camino no es por aquí ni coña, ¿eh? A ver, mapa. Hay un risco. Bueno, por aquí no es. Tío, no veo para cruzar el otro lado, ¿eh, loco? No. Hostia, tío. Que va. Por aquí no es, loco, ¿eh? Oh, madre mía, chaval. Madre mía la que voy a liar, loco. La cámara también alguna vez es un coñazo. Sobre todo los sitios estrechos, cuando metáis en mazmorras, que las hay. Pero es que estoy en el agua, tío. Estoy en el agua, ¿sabes? Creo. Y por aquí no es el camino, ¿sabes? Pero bueno. ¡Ah! Mierda. Alexandra, muchísimas gracias por el follow, tío. Ahora te leo porque lo que has escrito en el chat. Bienvenido a la banda. A tomar por culo. Creo que por ahí no es el camino, tío. Y es que encima luego no tiene viaje rápido. Todo lo que hemos andado hay que volverlo para atrás. Hostia, chaval, vaya. No hay montura. Que es lo. Hostia, no te cansas con nada, tío. No paran de salir enemigos. Por aquí no es el camino. El próximo pad de Play 5 que trae. Creo que viene con Gran Turismo 7. Pues. Es que no sé a qué te refieres. Próximo pack, pero ¿de qué tienda? Si cada tienda saca a mí pack diferente o parecido. No lo sé. Yo el que he dicho en el canal de Telegram es el del Gran Turismo 7 con el Horizon Forbidden West. Que es la información que tengo de Game. Y ya me la han confirmado en plan que es verídica. O sea que... por aquí no es el camino, loco. Por aquí no es el camino, tío. Hay que ir hasta allí. Por aquí no es el camino. Así que me dirás tú... Y en la guía me dice, no, no da igual, tú siga a los soldados, pero si el puñetero soldado se ha metido en la ciudad y cuando me metió en la puerta ya no estaba. Imbécil de mierda. Que siga a los soldados, me cago en tu puta madre, que siga a los soldados. ¿Qué va, tío? Que por aquí no es el camino, loco. Voy a empezar, o sea, voy a dejar de ser gilipollas, tío. Porque es que no, lo siento, pero no, tío, por aquí no es el camino ni de coña. Si es que os vuelvo a la ciudad, tío, o no sé, porque vamos, telita. The Game, pues The Game es el que has leído en el canal de Telegram. Creo, ¿no? Si es que es lo que estoy diciendo. Si la Play 5 viene con el Gran Turismo 7 de hoy. Y yo lo hice un Forbidden West. Es el que tengo yo la información. Y hoy ya me la han confirmado tres personas. Uno de Bilbao, otro de Valencia. Que si Antonio me han llamado The Game y que me han dicho que si lo quiero comprar. Que son 700 y algo euros. Mira, están muertas mis compañeros, tío. De verdad, no me gusta nada el juego, ¿eh? O sea, siendo sincero, tío. Alguna vez se pone el juego de una manera muy asquerosa, tío. Me canso por nada, tío. No veo nada. He perdido el ritmo de la misión. No sé dónde tengo que ir. Telita, tío, de verdad, ¿eh? Maldita sea la hora, macho. Me van a matar. Ojalá me maten, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? De verdad, tío. Ahora mismo estoy. Cánsate. Encima de tu compañera. Y tampoco... En fin, de verdad, tío. En fin, de verdad. No voy a enfadar porque este pelotelita, ¿sabes? Telita con el juego, tío. Telita con el juego. Recupera bastante energía. Recupera bastante salud, bastante salud, bastante salud. Nada, tío. Que por aquí no es el camino, tío. Que es que no puede ser, tío. No puede ser, macho, que tenga que ir hasta el quinto coño. Vale, y es que la vuelta, ¿cómo va a ser, tío? Es que estoy viendo la de esta. Y es por allí. Es que no veo camino. No puede ser por ahí, tío. No puede ser por ahí. Y me dice la guía que siga a los de la tropa. Pero si los de la tropa se han ido al quinto coño. Y aún así, por mucho que tenga que seguir a los de la tropa, no va a ser por allí. Es que es muchísimo camino. Y ahora encima cayó la otra, tío. Tío, está en el quinto coño. Tío, pues lo siento quien haya caído. Lo siento mucho. Luego lo podéis revivir en la siguiente piedra de invocación que hay. Y ya está, pero telita, tío.
sea, no veo una mierda, me canso. He perdido la misión, pues nada, tío. Esto es Dragon Dogma, ¿sabes? Y en su momento se llevó unas puntuaciones que flipa. Pero bueno, a ver. Es lo que hay que aguantar, tío. Que no, que te vacunas tu madre. Lo siento, tío. Ya está la polla ya, tío. De verdad. Mierda. Lo que voy a hacer es volver a la ciudad y no sé qué haré. Pues miré a la posada, guardaré la partida, me compraré objetos y ya está. Y terminaré el directo. Y ya me amargaré yo la vida siguiendo la misión o lo que sea. Pero vamos, telita, tío. No sé si he cogido la peor misión para jugarla yo solo, pero vamos, telita, ¿sabes? Venga, me voy, a tomar por culo. Mapa. Aquí hay. Es que por aquí no hay camino, tío. No creo que sea por aquí. Yo es que lo he flipado, tío, de verdad. Ahora sabes cómo coño llegas hasta aquí, ¿sabes? Y enemigos que no paran de salir. Así. 4 o 5 lobos aquí. Vale, mi amiga, tío, estoy deseando que me maten, de verdad. Esto lo único que se puede solucionar es que te maten, tío, y vuelvas al punto de control. De verdad. O sea, esto ya no tiene arreglo, tío. No tiene arreglo porque la noche está durando. Parece que son 12 horas reales, macho. Hostia, tío, colega. Mamma mía, tío. De verdad, lo digo muy en serio. Me lo tengo que pasar porque me lo tengo que pasar, ¿sabes? Pero vamos. Lo enviaría a tomar por culo el juego, tío. Pero a tomar por culo, tío. Unas cosas que no me gusta nada, pero bueno, ya está. Encima me van a matar. Bueno, o sea, es que ya te lo digo, es que estoy deseando que me maten ya, tío. Estoy hasta la polla. Y encima han matado a mi otra compañera que va a ir su puñetera madre a curarla. Aquí no hay nada para curarme ni nada. Esto es simplemente un punto de control, por así decirlo. Está en el quinto coño. Pues nada, tío. Te lo verás apañado sola. Vale, la última planta que tengo de salud. Y las setas para la energía. Y a correr, tío. Y es que lo malo es que eso. Es que no sé qué coño hacer, tío. Para el tema de. No sé qué hacer, de verdad. Z, Z, y se acabó. Barra entera otra vez. Me voy a dormir en la de esta y voy a investigar. Pero es que ya te digo, es que la guía sigue a tu de eso. Pero si es que ningún, si es que yo he seguido al pavo, se ha metido en la ciudad y ya está, tío. Es que no lo sé. Sí, a ver. Una vez dentro tampoco hay mucha pena. Y ya te llevarán hasta allí. Además de que ya estará marcada en el mapa al noroeste de Gransfer. ¿Cómo me lo han? Es que de verdad, tío. Yo es que lo flipo, tío. Que ya me llevarán hasta allí, pero si lo he perdido, tío. Si he perdido los personajes, tío. Mapa. Vale, ¿dónde voy, loco? Que me voy a caer al agua. Entre que no veo nada, tío. Entre que no tengo el internet de más, tío. Vamos, si no le coges asco al juego así ya. Vamos, es imposible que no la cojas como adelante, porque colega. Y tú métete con eso, que vas a tomar por culo, vamos. Tengo algo para recuperar la especial, herramientas, curativo. Nada, los delitos físicos y nada. Para combatir las ganas de dormir.
Vale, pues entramos por ahí al castillo. Sin pisar el agua. Aquí hay un poco de agua, pero se puede, como quien dice, saltar. Creo. Si es que no veo nada, tío. Bueno, también aquí hay unos lagartos, como estáis viendo. Ya estoy reventado. Y nada, ahí está la entrada de la puerta. Que sinceramente, no sé, voy a dormir, lo primero que voy a hacer es dormir en la posada hasta la mañana siguiente, para que sea por la mañana. Y no lo sé, improvisa. Sinceramente, es que sinceramente no lo sé qué coño vamos a hacer, vamos. Y encima de esto, el mapa, voy a entrar por el sitio este que debería entrar por aquí, ¿sabes? Pero bueno, ya está. Da igual, tío. Lo que tengo que entrar, que adentro no me canso, ¿sabes? Que eso por dentro de las ciudades es otra cosa. Dentro de las ciudades no me canso. Puedes correr toda la base que tú quieras, que no te vas a cansar. Vale, y mañana no hago directo, ¿vale? Linkaros, tengo que llegarme por la tarde a una zona. De aquí de mi ciudad para ver una cosilla de un piso y eso. Y no haré directo. Y mañana también hay el fútbol, PSG Madrid, que vaya partidazo. Y... ¿Qué os iba a decir, tío? Y luego por la noche, a las 11, si no recuerdo mal, hay un State of Play de Sony, ¿vale? Que la han confirmado hoy, ya lo diré mañana en la noticia, vamos. Y dicen que va a estar centrado en sus desarrolladores japoneses. Así que no lo sé si a lo mejor van a dar más información del Final Fantasy XVI por fin y a lo mejor fecha de lanzamiento o lo que sea, pero no se va a ver ningún God of War ni nada porque eso no son estudios japoneses. No lo sé, a lo mejor el Ghostwire este que era de miedo de una ciudad, ese a lo mejor también tiene más información. El Forspoken a lo mejor también sería esta, sí, no, sería aquí a la plaza, aquí a la derecha. Es que luego me pone aquí salida. Me pone ahí ese círculo rojo. Como diciendo que tengo que ir aquí. Y entonces eso, mañana el Forspoken ha sido atrasado. Iba a salir en mayo y se ha retrasado hasta octubre. Cuidadito que no salga por ahí el God of War y que los pavos se peguen una hostia bien pegada, ¿sabes? Porque todo el mundo se va a comprar el God of War, pero bueno. Vale, pues nada, se acabó, tío. Descansar hasta la mañana. Y que se haga la luz. Y voy a comprar, no sé, tío, a ver si puedo comprar aceite o lo que sea. ¿Qué le pasa? Comprar, acá. Nuevo torso, malla, joya, abrigo de armas que tiene. 355, una sin que dé aprieta. 59.000 de moneda. Tengo 36.000, más que no. Vale, una misión ahí secundaria porque sí. Comprar nuevos curativos. Para bastante la salud. Y la seta grande, ya está. Pues nada, tío. Voy a... Bueno, se guarda solo el juego, ¿sabes? Otra cosa. Luego también aquí un tablón de misiones. Este, misiones secundarias. Y... ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ah, y luego también hay un... No sé dónde se hacía, tío. En plan de... Aquí no se hacía, ¿no? Bueno, se pueden mejorar también las habilidades, ¿vale? O sea, mejorar las armas. En plan de... Yo tengo esta alfanje y la puedo... Hostia, pues mira. 162, 190. Capacidad de aturdir, capacidad... Pues mira, pues... Puedo. 16.000 de moneda, pues mira, nivel 3 del arma. Lo mismo hay un trofeo por mejorar un arma a nivel 3, ¿no? El casco lo puedo mejorar. 20, bueno, tampoco no lo considero muy. La mejora muy grande. Vale. Y bueno, luego también puedo mejorar lo de Amelie. Nuevo, espada fiel. No, esta no puedo mejorarla. Bueno,
merece la pena, mejor dicho. Bueno, sí, es un momentillo, que estoy comprando objetos para ellos, ¿no? Claro, claro. A ver. Arma. Si es que también tienes que comprarle armas a ellos, ¿sabes? Eso no, no había caído. Pero bueno. Pues no lo sé. De momento me voy a quedar quieto. Y ya te digo, no. Hay otro lo de las habilidades, tío. Equipo. R1, Amelie. Aquí no están, ¿no? No. ¿Dónde están las habilidades, tío? Pues no están. O sea, las habilidades estas de que pone, ¿ves? Llamadas de. No sé qué voy a envainar la espada. Eso se podría mejorar, pero ahora no me acuerdo dónde. Sinceramente. Mira, ¿ves? Aquí sale el circulito rojo de la misión. Como diciendo que tengo que salir por aquí, ¿vale? Que me parece muy fuerte, tío, de verdad. Me parece muy fuerte, tío. Perdido completamente, vamos. Porque ahora deberían estar aquí los soldados, pero no están. Pues, tío, es que ahora mismo estoy en plan como si fuera que no estoy en una misión, tío. Al final me tocará en un futuro, pues, verla en YouTube. Y ve a alguien que la hizo y ya está, tío, porque me parece impresionante, tío. Tío, es que es increíble, tío, de verdad. Y aquí abajo no. No, aquí ya se acaba, tío. Aquí no hay nada. Pues nada, tío. Ahora mismo, completamente perdido, tío. Misiones. Consigo lo de los llevárselo a no sé qué. Voy a resetear la misión a ver si se puede. Me parece muy fuerte, tío. No puedo mostrar. No. ¿Va? Sí, sí, sí. Sigue soñando. Con que este juego tenga una montura. Sí, sí, sigue soñando. Ahí está, yo mío, cánsate. Por cada cosa que hace. No esforce demasiado, me cago en tu puñetera. Tu mapa, no. Misiones. Es que no sé, Grans. Es que de verdad, tío. Me da muchísimo coraje. ¿Cómo coño llegas hasta allí, tío? No. Ahora no está marcado porque no tengo la misión. Sigue el rastro. A ver, un momentillo. Cuadrado. Sigue el rastro. A la bestia. Sigue el rastro a la bestia hasta la torre de la luna azul y ayuda a la compañía. Entrega Sebo a la compañía. Dirígete al campo de batalla. Habla con el capitán. Todo eso lo hemos hecho. Así que la última es eso. Persigue al grifo que huye. Vale, pues ya está. A ver los detalles. No, no, estos son estos. Y los soldados han desaparecido. Y es imposible ir hasta aquí. ¿Cómo llegas hasta ahí, tío? Como no sea por aquí, que esto no sea un risco, pero que yo estaba ante aquí por la noche. Y es que, tío, que no, que es que no había nada, colega. O sea, todo era... Es que, ¿cómo coño doy la vuelta hasta allí, tío? Sigo sin saberlo. Hostia, es verdad, se me ha olvidado, tío. Reviví a mi compañera de. Buah, tío, se me ha olvidado completamente. Por cierto, se me ha olvidado poner esto. Tío, no, no. Otra vez, tío. Ahora me asaltan por donde sea, tío. O sea, se me han muerto dos. Solamente tengo a la Meli conmigo. Mamma mía, tío. Ahora mismo estoy asqueado del juego, no lo siguiente, tío. Asqueado del juego, no lo siguiente, ¿sabes? Se me han perdido, o sea, han muerto las dos compañeras mías que tenía. Tengo que hay una piedra lunar de estas para recuperarla. Me sigo cansando por todo. Madre mía, tío. Qué pesadilla, loco. Es que el camino es por allí, pero ¿cómo llego a aquel risco de allí?
ese de allí al fondo hasta allí. Aquel, por así decirlo, coliseo que hay allí roto, que será la torre esa de la luna. Ah, dime tú cómo llegó hasta allí. Si nos apartamos de los caminos, pronto nos toparemos, sí, ¿no? Nada, a ver si ahora que es por la mañana. No aparece mucho enemigo, ¿ves? Si es que ahí esté llegado. Es que no sé, tío, de verdad. Pero bueno. Yo no sé qué os parecerá el juego, pero telita, ¿sabes? Y en 10 minutos, 20 como mucho, se acaba el directo. Cada 7 estoy viendo la conferencia de Apple y haciendo ejercicio. Pero, tío, de verdad, telita, ¿sabes? A ver, ahora por la mañana se ve todo bien. Hasta aquí hemos llegado, pero es que no sé, tío, de verdad. Yo creo que lo suyo es llegar allí y ya no encontraremos a nuestros amigos allí, evidentemente. No te pares con eso, por favor. No quiero pelear con nadie, te lo digo. Creo que la Torre de la Luna alberga un tesoro fabuloso. No pelees con nadie. ¿Ves? Ya he perdido de vista. A ver, mapa. Lo suyo es llegar hasta aquí. A este extremo. A ver si hay camino para la derecha. Estoy viendo que no. El camino para la derecha es aquel de allí. ¿Cómo coño llego hasta allí? Vale, esto era rodearlo, ¿no? El castillo, supongo, ¿no? Exacto, era rodearlo y ya está. Una vez que esté lo rodeado, pues a ver qué pasa aquí. Pero creo que aquí hay un risco. Lo estoy viendo por aquí. Todo esto no va a ser camino. Aunque aquí hay camino, pero no creo que sea camino para irte para acá. No lo sé. Tío, le hace falta una montura a este juego, tío. ¿De verdad? ¿Y no hay monturas en este juego, tío? O sea, ¿de verdad me estás diciendo que no hay monturas en este juego? Es que no me lo creo, de verdad. Es que no me lo creería, tío. No me pararía ni a escribir en Google Dragon Dogma monturas. Pero si no hay monturas, tío, creo que es el gran error del juego, tío. Hacer un mundo tan grande y sin montura. Y encima con estamina, con energía, ¿vale? Que te cansas cada dos pasos que das. O sea, me parece, tío, una cagada enorme por parte del juego. Yo lo siento mucho, pero la habéis cagado. Estoy diciendo que no pelea y la pava peleándose con lobos. Perfecto, tío. Pues ahí te va a quedar. Como te maten, a tomar por culo. Oh, mira, qué rápido ha aparecido cuando le he hecho el comando este. Vale, a ver si puedo ver por aquí cerca. Y me sitúo un poco. Ahí está, ese es donde tenemos que ir, al coliseo ese de allí. Vale, ese no lo hemos perdido de vista. Usted, ¿cómo coño llegó hasta allí? Por ahí se ve camino ya, ¿eh? Creo que sí, creo que está ahí. Vale, vamos a bajar esto. La pena va a ser ahora que no tenemos a nuestra amiga. Esa va a ser la pena. Pero bueno, si yo, si encuentro. Vale, nivel 25. Si encuentro el camino, que creo que es este. ¿Vale? Aquí hay un risco, no puedo. Pero hay que ir allí. No, ya nos vamos acercando, tío. Estoy diciendo a mi compañera que venga y no viene. Mira, que ya estamos avanzando poco a poco, vamos. Hostia, estos son malos, ¿no? O si son malos. O si son malos, loco. Nada, tío. Mi compañera que no viene. Ahora sí viene. Mira, ahí está ya, ¿no? Vale, claro. Ya me he encontrado el camino, loco. Ya me he encontrado el camino. Primer paso concedido. Ahora la cuestión es cómo coño vamos a... Que deja a mi amiga, hostia. ¿Cómo coño vamos a completar aquella misión? Cuando, como quien dice, no estás dos... Vale, perfecto.
Nuestras dos amigas están muertas y no la he revivido, tío. Así es que me dirás tú, loco. ¿Ves? Ahí está, por aquí está el camino, ¿no? Aquí a la derecha, supongo. Ya me tiene que unir una parte con la otra del mapa. ¿Qué me dices, Manu? Que te acabo de leer, tío. Esto de Play 5... ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Pero cuál? ¿Qué versión de la consola, tío? Vaya, ahí. ¿Estás fumado o qué? Hostia, por la cara, tío. Nuevo, 16 euros. Entrega gratis entre el día y el 14 de marzo. Con un vendedor que se llama ING.com. ¿Esto qué es? ¿El banco de ING? ¿Mi banco? De DNG vamos con la mano de la tecnología, no sé qué. Me cancelaron el pedido después de llevar una semana de retraso. No tiene, lo venden. Este vendedor no cumple con los términos. No envía el artículo, vale. Pues el pavo tiene 3 estrellas de valoración. O sea, no la compré ni de coña. Pero sí, es verdad. Ahora mismo ya está. De Play 5 por 16 euros. Eso no lo compres, tío. Versión estándar. Sí, sí, lo estoy mirando, Manu. O sea, es que te van a cancelar el pedido, tío. Es que te van a cancelar el pedido. Si tiene más que 2 estrellas el vendedor. Qué fuerte, ¿no, tío? Qué cosa más rara, macho. Pues vaya timo, loco. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tampoco hay el camino por aquí o qué? Por aquí sí es, ¿no? Venga, tírate media hora descansando, no pasa nada, mío. Por aquí creo que sí es, ¿no? Aquí para la derecha. No, aquí para la derecha se acabó. Vale, la cuestión es cómo coño llego hasta allí. Vale, ahora tenemos aquí una zona con mucho viento. Madre mía, loco. Pa, 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 pa. Vale, perfecto. Quiero saber si por aquí ya el camino, porque si no, madre mía, tío. Sí, lo de Mediamar suele pasar. Pero vamos, normalmente no suele funcionar muy bien luego eso, ¿no? Te da error en el pago, como cuando la pides y... Pero claro, como yo no tengo la consola griega y demás, pues entonces como que no me entero de eso y paso. Bueno, prefiero lo que es el lector real de MediaMan y ya. Vale. LOL, lo que me ha disparado, ¿no? Y ahora aquí hace un viento enorme, por lo visto. Y no puedo avanzar, loco. Mira, mira, mira cómo no puedo. ¿Pero por aquí hay el camino o qué? ¿O tampoco vas a ser por aquí? Hostia, qué bueno, tío. Una cosa nueva para que te guste menos el juego. Ahora te cansas y encima va bien para atrás. A ver, ¿pero por aquí el camino o qué? ¿Qué va? ¿Qué va a ser el camino por ahí? Sí. A ver, camino por ahí se ve, ¿sabes? Hasta ahí abajo del todo. Pero como me llevé hasta el agua, me voy a reír pero poco. A ver, me voy a reír hasta poco. Me voy a reír, pero poco, vamos. Es que por aquí no creo que sea el camino, ¿sabes? Lo que es el oficial que no hubieran llevado los... Vale, ya está. Ya hemos salido del viento. ¿Me podrías enseñar otra vez dónde tengo que ir? Allí no, no, no. Debería estar por aquí. Vale, pues creo que sí, que por aquí hay camino ya.
Creo que. Y aquí está cerrado, loco. Y ahora, ¿cómo subo por ahí, tío? ¿Estas son los límites del mapa? No me jodas. ¿Qué son los límites del mapa? LOL. Joder, por aquí puedo subir, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín, el susto que me ha pegado, tío! ¡Hostia, el susto que me he pegado, loco! He pegado un salto prácticamente literal, loco. ¡Hostia, tío! Por aquí es donde vengo, ¿sabes? Ahora, ándate, todo lo que hemos andado, ándatelo tú para atrás, loco. Ándatelo tú para atrás, loco. Ah, vale, perfecto. Ok. Ok, perfecto, tío. Amiguitos, tenemos aquí. Hostia, vaya espadón, loco. Ah, tío, por aquí no es el camino, tío. Por aquí no es el camino. Yo me voy a tomar por culo. No sé si tengo setas, si tengo. Y poco de salud. Y voy a correr como un condenado. Mira, ahí hay un de este. Otro enemigo. Hostia, pues sí, el camino por aquí, loco. Como que ya la tengo delante. ¡Ja! Como que la tengo delante, vamos. Voy a pararme aquí algo, tío. Como que la tengo ya delante, ¿sabes? ¡Hostia puta! Sí, misión de asalto. ¿Qué te cuesta? Pero yo a pelearme con eso. Y más que con una de mis, como uno de mis peones nada más. ¿Qué te cuesta, loco? Vale, pues, ¿por dónde es? Por aquí no es, ¿no? Por ahí. Arañas. Vaya bug, ¿sabes? Yeah. A ver. Sí. Que es que no hay otro camino. Que es ese el camino. Que lo hemos encontrado. Y me estás diciendo que con los soldados me hubieran guiado hasta aquí. Sí, mis cojones. ¿Tú ese camino lo tenés que ver? No creo, Guillo. Paso de contrabandista. Aquí no me meto ni de coña, ¿sabes? Eso sí, es un Elden Ring, ¿vale? Esta es un adelantado de su época, como quien dice. Pocos juegos habían sido en su época. Vale, esa araña, como quien dice, es más grande. Visión falla, me suda la polla, hermano. Mira, estas setas grandes son las de la estamina. Vamos a tomarla, y yo. No. Real sala. Este. Usa y usa. Y míralo, ahí está ya, tío. Si supuestamente es que sí, sí, está ahí. Y ahora de repente tienen que aparecer todos mis soldados. Ahí súper guapo. Creo, porque lo mismo está por aquí cerrado y hemos hecho aquí un camino para nada, ¿sabes? Lo mismo, por la suerte que tengo yo. Hostia, que está rodeada de agua, loco. Como no salga una secuencia. Pronto llegaremos a la torre, perfecto. No me creo que el camino hubiera sido por aquí, el de verdad. No me creo que hubiera sido por aquí, tío. Vale, ahí está, loco. Vale, perfecto. Perfecto, ahí está, y secuencia. Vale, y no tengo a mis amigos, ¿sabes? Torre de la Luna Azul, ¿sabes? Y no tengo a mis amigos. Y yo ahora quiero guardar el juego. Y esto no tiene espacio de guardado. En plan, slot diferente. Y solamente te lo grabo en uno. O sea. Y si yo grabo ahora, la cago. Así que esto es parar el juego. Y dejarlo como está. E intentarlo, tío. Y si me matan, pues decirle que me pongan el último punto de control. Pero no me revivirá a mis peones. Es que de verdad, tío. Pero aún así no están los pavos esos, ¿eh? O sea, no están. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Que lo tengo que hacer solo o qué? O sea, ¿are you fucking kidding me? ¿Te estás riendo de mí o qué? ¿Te estás
está riendo de mí, literalmente. Es como si fuera que he venido solo. Es como si fuera que la misión no existe, loco. O sea, me estoy flipando en lo siguiente. Ya desapareció la Play de 16 euros, por cierto. Anda que dura mucho. Vamos, que no se la compra. Mira, mira, allí están en el minimapa, y yo. Aquí están. Todos estos son mis amigos, ¿no? Míralo. Míralo, tío. Míralo. Aquí están. Aquí están. Vale, perfecto. Y este pavo que está muerto aquí en el suelo, ¿qué significa, loco? ¿Que no me va a ayudar o qué? Voy a hablar yo aquí. Sube de rango de vocación. ¡Hala! Lo seguimos hasta aquí, pero nos cogió desprevenido. No tarda mucho. Asegúrate de que esta torre sea la tumba de la criatura. Di que sí, claro, estoy yo para eso. ¿Has visto la vida que yo tengo? Estoy yo para matar a una criatura. ¿Vale? En fin, pues nada, aquí se va a quedar directo, linkeros y linkeras. Sinceramente. Vamos, es que me pueden haber puesto una piedra. Es que no quiero grabar, ¿sabes? Porque si me matan o lo que sea. Pero es que no tengo ni objetos de nada, nada, tío. No tengo nada. Y según he leído en la guía, esto es simplemente ir avanzando, cargándote a incluso a estos, a los soldados, a estos esqueletos y demás. Y te va costando la misma vida. Y ya está, tío. ¿De quién ha sido el fallo? Mío completamente. Porque en la ciudad, cuando hemos ido a la ciudad, no he ido al sitio donde puedo revivir a mis peones, a las dos chicas con las que iba conmigo. Entonces ha sido fallo completamente mío. Ahí se me ha olvidado completamente. No sé si... aquí estoy muerto ya, tío. Aquí es cuando muero ya. Bastante salud. Bueno, no, puede ser que no muera. Pero ha sido fallo mío completamente, tío. Mira, ahora incluso a mi amiga la ha matado también. Esto no puede ser con... Esto no se puede hacer con una más, tío. Esto tiene que ser todos los peones, tío. Tiene que ser con todos los peones. Qué va, tío. Qué pena, tío, de verdad. No sé si, a ver, voy a dejar más o menos, entre comillas, que me maten. Voy a luchar todo lo posible. Y si, por ejemplo, pongo guardar, o sea, pongo continuar desde el último punto de guardado, como no salga mi... No, a que me tire abajo. A que me tire abajo. Madre mía, de verdad. Y... corre. Es que, tío, del cansancio quema mucho la cabeza, tío. Que no puedo estar pulsando lo que es para correr ni 10 segundos, tío. Nada. Que te canses por cualquier cosa y que tenga la sensación de que no hay manera de mejorar la estamina, tío. La energía. Que la barra no... Vamos, que es que no aumenta, que yo sepa, tío. Yo es que me estoy quedando flipado, tío, de verdad. Pero flipado, cura de luz, ¿qué es? No, no es nada. No tengo nada de salud, tío. Pues nada, tío. Mi compañera ha muerto. La revivo. Aquí hay uno con una ballesta, me parece que es. No, un mago. Sí. Nada, nada. Esto es uno. Esto la he cagado, pero bien. O sea, ahora mismo me encuentro en un estado del juego. Que veremos a ver cómo solucionamos esto, loco. Veremos más cómo solucionamos esto, porque la única solución que estoy viendo es que me maten. Y es que la última vez que lo guardé, no sé cuándo lo guardé, tío. Le ponía guardado partida. No, simplemente quería poner guardado en el último punto de control. Creo que el último punto de control fue en la ciudad. Y si me pone en la ciudad, pues nada, pues este va a matar. Si es en la ciudad, pues reviviré a mis peones. Y todo el camino que he hecho lo tendré que volver a hacer yo solito. Así está, claro. Es lo que hay. No queda otra. Ya estaré tranquilo porque sé que el camino es por ahí. Porque sé que no. Vamos, que no es por otro lado. Que estarán mis tres amigas y ya está. Pero vamos, que. Mira, ahí está. Ahora cárgate tú eso. Guardando contenido. Ahora sí que la acaba de cagar, Antonio. Ahora sí que la acaba de cagar, ¿sabes? Sí que la acaba de cagar.
Como si te haya guardado aquí, ahora sí que la acaba de cagar, pero bien, loco. O sea, la acaba de cagar, pero bien. La casi está derribada, ayudadme. Aquí. Y subir la escalera a todo rápido. A ver, investigar un poco. Hasta las 7 que no empieza lo de Apple. Puedo apurar un poquillo más. ¿Me tengo que cargar la puerta o qué me tengo que cargar, loco? A mi amiga la puedo revivir. No sea un poco cabrón. Ostras, que lo suyo es que me revivieran, tío. O sea, que me maten. Ahora, vale. Que me maten, tío, y me pongan aquí con mis tres peones. Guau, eso sería ya, tío, de puta madre, macho. Vale, siguiente puerta. Ay, no. Esa tengo que dar yo la vuelta. Esa tengo que ya dar la vuelta por algún lado, ¿no? LOL. Una palanca en el otro lado. Debe abrir la puerta. Y claro, ¿y cómo voy al otro lado? ¿Me la puedo decir? A ver, un momentillo. Voy a leer la guía. Pepe, pepe, pepe. Pues supuestamente. La segunda la puedes abrir, pero en una breve escena te mostrará una palanca al otro lado. Así que sube por las escaleras de la derecha para rodearla y poder llegar hasta ella. ¿Las escaleras de la derecha cuáles son? Ahí está. Y a lo mejor nos cargamos el grifo. O sea, ha vuelto con toda la vida. ¿Lo veis? Tiene toda la vida, loco. Poquito falso a eso, ¿sabes? Poquito falso a eso, vamos. Y digo, a lo mejor el grifo nos lo cargamos con alguna secuencia del juego o lo que sea, en plan de, no sé, porque como tengamos que pelear con él otra vez. Es que cuando estamos ya muertos del todo. Curar esto que me da. Bastante energía y salud. A ver. Vale, perfecto, gracias. Vámonos. Vale, el grifo cargará de nuevo con vos. Ah, por esta vez se quedará con más de tiempo. Así que atácalo y aprovéchala para hacerle todo el daño que pueda. Hasta que él mismo destroce la puerta. Ahora pasa por ella y continúa corriendo sin parar hasta llegar al interior de la torre. Vale, pues en esta siguiente puerta, el glifo por lo visto va a cargar con nosotros. O sea, va a cargar contra nosotros. Y hay que hacerle daño. Vale, venga, hasta luego. Se los ha llevado, loco. Y la pobre esta no tiene vida, tío. Se lo puede dar a Meli. Ahí está, bro. Y ahora hay que atacarle. Ahora hay que atacarle. Sí, claro, si me deja. Hostia, pero es que hay poquísimo espacio para luchar, loco. Me deja tú como coño la ataco si no se baja al suelo. Mamma mía. Ahí le he dado. Pero es que eso cansa, tío. Esa habilidad cansa que te cagas, tío. Vale, la Melissa ha muerto. Vale, nada, tío. Imposible. Apuntar a las alas, tío. No tengo arco ni nada. Vale, la Melissa va a caer. Acuérdate que se cae. ¿Has visto? Perfecto. Y ahora hay que correr hasta la torre, hasta el interior de la torre. ¿Me puedes quitar esta cámara? No, me la tengo que tragar por cojones por lo visto. Perfecto, tío. Ahí está, di que sí, mío. Lo que descansa es eso que no. Esto, eso que no falta, tío mío. Yo aquí me estoy tomando de todo. Por si me sirve de algo.
Di que sí, amigo. Di que sí, di que sí. Una escrita al Uncharted. Y mira lo que bien que ha funcionado, loco. En fin, yo es que me parto, tío, de verdad, tío. De verdad, me parto. A ver, si le doy a reintentar, ¿qué? Pues me veis ya, tío. ¿Qué hay de Apple ahora a las 7? Una conferencia, un Apple, una keynote de eso. Y según los rumores, va a presentar el Apple, el iPhone SE, la versión barata del iPhone, el 2, ¿no? Porque ya solamente hay dos, ¿no? Que yo sepa. Hostia, desde el principio, loco. Vale, pues ya está. Aquí no hemos quedado linkeros y linkeras. Espero. Y buah, tío, no están mis compañeras. Y de hecho está la anterior muerta. ¡Mamma mía! Leeré la guía a ver si luego tengo que pelear realmente. Porque como tenga que pelear, imposible pasarme esto, ¿eh? O sea, es que tendré que volver. Pues no lo sé, pero bueno. Y eso, según los rumores, se va a presentar el iPhone SE nuevo. Supuestamente los rumores, lo mismo luego es mentira. Un color nuevo del iPhone 13 Pro, que es el que yo tengo. Un color verde, por lo visto. Y luego a lo mejor, pues no lo sé, a lo mejor un Apple Display, la pantalla esta, pero la versión más económica. A lo mejor una renovación de los MacBook Pro. No lo sé, pero bueno, todo eso que es lo que está viendo. En YouTube pones Apple y te va a salir. Vamos, del canal de Apple, ¿sabes? Pues aquí nos vamos a quedar, linkeros, linkeras. Voy a leer la guía. Al llegar a la siguiente, continúa subiendo por la escalera. Se supone. A ver. No, para hasta llegar al interior de la torre. Continúa subiendo por la escalera hasta llegar a la cima de la torre, en donde por fin tendrá lugar el enfrentamiento contra el grifo, en el que ahora podrá atacarle hasta matarlo. Así que escape de nuevo. Por otro lado, terminaste. Madre mía, total, que hay que pelear. Sí o sí. Pues esto sí que me va a costar a mí la misma vida. Así que nada más. Linkeros, linkeras. Yo voy a intentarlo. Es que ya no sé qué me queda. Porque si me matan ahora. Es que yo imposible que me pase esto sin objetos, con un peón nada más. Imposible. O sea, me voy a matar. Mira, no, es que ya me ha matado. Y voy a ponerle hasta el último punto de control. Reiniciar desde el último punto de control. Que sí, que me da igual. Si me pone en la ciudad, lo prefiero. Porque ya lo hago bien. Compro de todo, revivo mis peones y nos vamos para allá en el viaje. Y ya está. Pero habéis visto linkeros, que, uff, el juego flojea en algunas cosas que a mí no me gusta nada. Míralo, tío. Aquí está, en el barrio urbano. Con eso digo todo. Y tengo, mira, cuando dormí. ¿Os acordáis cuando dormí? Pues nada, pues ya está. Aquí me han aparecido. Pues todo el camino que hemos hecho para nada. Revivo a mis peones y nada, y ya está. Y otra vez para allá. Así que lo guardo y todo lo que hemos hecho tendré que hacer yo. Menudo puto coñazo. Pero bueno, con mis tres peones y me llevaré muchos objetos, lo que sea. Y le compraré armas y demás porque es que las tengo hechas mierda, tío. Así que poca cosa. Pues nada más, linkeros y linkeras. Muchísimas gracias, tío, a todos los que se han pasado. Y que eso, que mañana atentos a Amazon para esto de Play 5. Y que Game, pues que preguntéis, llaméis o lo que sea si estáis en lista de espera o si a ver si os suben para arriba porque la gente lo está rechazando. Que es un pack muy caro. Y nada, tío. Venga, mano, muchísimas gracias a ti en especial, tío, por estar desde el principio. Un abrazo y nos vemos en el siguiente directo que mañana no será, ¿vale? Mañana no hay. El jueves o el viernes, pues aviso. Y si sale stock de Amazon mañana, pues el jueves hacemos un directo y hablamos de lo que sea. Y lo más seguro que el vídeo, el domingo grabo un vídeo de cómo lo hacía antes hablando de esto. Pues nos vemos mañana o el jueves, lo más seguro, sí, el jueves. Venga, un abrazo y hasta luego.